Okay. Arratsaldeon, Jaun Andreok eta ongi etorri Gipuzkoa Talksen hirugarren solasaldi honetara. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskadiko Ekonomisten Elkargoak elkarrekin antolatu dituzte ekonomiaren etorkizunaren inguruko topaketa hauek eta gaur zikloa amaitu egingo da. El cierre de este ciclo de charlas con las que buscamos claves que nos ayuden a afrontar mejor los retos económicos que tiene nuestro territorio coincide con el foro anual del Colegio Vasco de Economistas y hoy además con un invitado de excepciones, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, al que damos la bienvenida y saludamos. Thank you very much for being with us today, Mr. Stiglitz, and welcome to Donostia, to San Sebastián. Laister entzungo dugu, Stiglitz jauna, orain gogoratu gaurko ekitaldiaren hashtaga, GetTalks, eta baita nola ez, ba, galderak egiteko aukera izango duzuela, Joseph Stiglitz berari galderak egiteko aukera, gipuzkoa.eus/GetTalk, bidean. Aún estáis a tiempo de escribir vuestras preguntas, puesto que la web está abierta, ya unos cuantos días abierta, para poder formulárselas después de su conferencia Joseph Stiglitz. Y también podéis votar a las preguntas que más os gusten, porque ciertamente ya tenemos unas cuantas, de forma que se colojen mejor en la parrilla de salida y podamos hacerlas cuanto antes. Etorkizunak ekarriko digunaren zain egon beharrean, Gipuzkoako aldundiak erronkak identifikatu eta gure etorkizuna guk geuk hainbat eragileren artean elkarrekin eraikitzeko ekimena abian jarri du. Ekimena etorkizuna eraikiz deitzen da eta Markel Olano diputatu nagusiaren eta bere gobernuaren ekimen nagusietako bat da legealdi honetan. Olano jauna, ongi etorri. Bai, mila esker, arratsaldeon guztioi, eta mila esker baita ere Stiglitz irakasleari gurekin izateagatik. Nik esango nuke labur-labur, gaur biltzen gaituen konzeptu nagusia, eta Stiglitz irakasleak maneiatzen duen konzeptu nagusia dela desberdintasun soziala, azkeneko urteetan da krisi sakon horren ondorioz ba, gehiagotzen joan den fenomeno bat mundu osoan zehar, eta desberdintasun hori debate bezala pilpilian daukagu mundu osoan zehar. Eta kontrolik gabeko kapitalismo horrek sortu dituen ondorio hoien kontrako ahotsik ozenenetakoa, ozenena ez baldin bada, justu Stiglitz irakaslea izan data da. Nik uste dut, bueno, berak aukera izango du, gaurkoan izan du eta biharera izango du gure artean egoteko, goizpartean egon gera berarekin, eta gure gizarteari buruz, gure sistema sozioekonomikoari buruz, galdera asko indizkigu, beraz, interesa nabarmena dauka, eta bihar eskainiko dioguna Mondragon taldea ezagutzeko, eta bihar arrasaten izango da. Beraz, interes hori adierazio du, eta nik esango nuke desberdintasunaren inguruan behar ditugula guztiok eredu zehatzak. Nondik nora jo, ba, guk gure ekarpen egin diezaiogun desberdintasunaren kontrako borroka horretan. Nik esan behar daukat, nire ustez behintzet, Gipuzkoak bere eredu propioa daukala, Euskal Herriak ere bere eredu propioa daukala, eta hor, asko daukagula hobetzeko, baina emaitzak ere hor daudela. Hor, desberdintasuna neurtzen duten indize nagusietan, hor badago Gini indizea, eta ese 80 indizea daude, eta horietan, ba, iparraldeko herrialde aurreratuenetatik gertu gaude Gipuzkoarrak. Beraz, derrio diot, asko daukagu hobetzeko, baina emaitzak hor daude. Eta gure helburua izango litzateke oraindik ere desberdintasun indize horiek jeistea eta mundu mailan desberdintasun gutxien duen lurralden artean egotea Gipuzkoa. Hori da markatzen dugun helburua. Eta gure sistema sozioekonomikoak bi helburu bi zutabe nagusi ditu. Bata da ekonomia lehiakor bat eta bigarrena da ongizate sistema aurreratu bat. Eta gainera nik esango nuke Gipuzkoan daukagula aldi berean bi elementu horiekin batera daukagula gizarte sendo bat, gizarte kapital sendo bat, eragile sendo batzuekin. Eta horrek ekarpen berezi egiten diola Gipuzkoaren etorkizunari. Guk uste dugu gizarte sare indartsua edukita ezinbestekoa dela berarekin kooperatzea, erakunde publiko kooperatzea sare horrekin, elkarrekin etorkizuneko erronka nagusiak
aurrera ateratzeko eta hoiei behar dan bezala aurre egiteko. Horregatik jarri genuen martxan etorkizunarekiz, etorkizunarekizen nahi duena da, gizartearekin elkarna bultzatu, guk eskuartean dauzkagun erronka nagusiei behar dan bezala aurre egiteko, elkarrekin. Eta hori egin, esperientzi pilotoen bidez. Guk elkarlana daukagu helburu nagusi, eta nahi dugu baita ere esperientzi pilotoien bidez, mundu mailan dauden esperientzia aurreratuak eta mundu mailan dauden ezagutzak ere aplikatu gurean. Eta horregatik da, guretzako privilegio bat, eta gaur aukera borobil bat, Stiglitz irakaslearen mezuak eta ideiak eta proposamenak entzutea, guk ere gurean behar den bezala aplikatzeko. Interesgarria izan dela guztiontzako jardunaldia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Olano jauna. Lehen aipatu dugun bezala, G-Talksen, Gipuzkoa Talksen, azkenengo itzordu honek bat egiten du Euskadiko ekonomilarien ekonomilariek urtero egiten duen duten topaketarekin batera. Elkargoaren presidenteari holtzara etortzeko gonbitea egingo diogu oraintxe bertan, Iñaki Ruiz, hain zuzen ere, zuri eskatuko dizugu, ez nekien ontzun den, zuri eskatuko dizugu, azaltzeko, mesedez, Josef Stiglitzen ekarpenak ekonomiaren munduan. Ongitorri. Ba, eskerrik asko denoi, eta lehen esan duen bezala, eskerrik asko foro honetara etortzagatik. El año pasado estábamos aquí en este edificio, en otra sala, con Antón Costas, en el foro economista, y la verdad que estuvimos muy a gusto y desde el propio colegio pues pensábamos ya que con 300 personas que vinisteis, pues ya era un éxito importante aparte del ponente, ¿no? Pero la verdad que, bueno, siempre subestimamos quizás un poco la colaboración y cuando dos entidades como la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Colegio Vasco de Economistas se ponen a colaborar, pues se consigue que ese éxito del año pasado se quede pequeño, ¿no? Y que estemos aquí más de 700 personas pues para escuchar a un ponente. Quizás algo ha tenido que ver, ¿eh? Que el ponente sea un premio Nobel, ¿no? Eso seguro que también influirá. Antes de presentarle, pues sí quería agradecer a la Diputación Foral de Gipuzkoa y en especial a su máximo representante, Marco Lolano, por el trabajo realizado conjuntamente con el equipo del Colegio Vasco de Economistas, porque por eso estamos hoy aquí y por eso está el señor Stiglitz aquí. Josef Stiglitz es conocido por ser premio Nobel de Economía en el año 2001. Fue asesor del gobierno de Bill Clinton y estuvo como economista jefe del Banco Mundial en el año 2000. Actualmente es profesor de la Universidad de Columbia y es uno de los grandes estudiosos de la desigualdad social. De hecho, yo creo que es el mayor referente que hay en estos momentos en el mundo. Y también mantiene posiciones ciertamente críticas sobre la globalización. Hoy la conferencia que nos va a brindar el señor Stiglitz nos hablará de los problemas que genera el desarrollo, de qué pasa con la generación de riqueza y si eso algo tiene que ver con la desigualdad social y cuáles son las diferencias que hay entre los diferentes países y sobre si el sistema económico y social que tenemos hoy en día pues es un sistema que tiene que seguir siendo válido o quizás hay que retocarlo. No me voy a entretener mucho más porque a quien hemos venido a escuchar, yo también, es al señor Stiglitz, al que doy la bienvenida. So, Mr. Stiglitz, when you want. Well, thank you very much. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Y es un placer en especial porque me encanta salir de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está atravesando un mal momento ahora. Y yo paso mucho tiempo hablando de los Estados Unidos en mi vida porque me parece un ejemplo de lo que no hay que hacer. Y es un ejemplo importante.
Porque en los Estados Unidos hemos hecho las cosas tan mal que ahí hay muchísimas lecciones que pueden aprender otros países. También es un placer para mí volver aquí a Euskadi. He estado aquí un par de veces antes, porque yo creo que en muchos campos ustedes aquí han hecho las cosas muy bien. Yo apoyo mucho el movimiento cooperativista y me parece que Mondragón es un ejemplo para todo el mundo. Hace unas cuantas semanas estuve en Costa Rica y ahí tienen un movimiento de cooperativismo y es un movimiento muy fuerte que está teniendo muchísimo éxito. Y muchos otros países también. Está cobrando fuerza este movimiento. Euskadi también es importante porque es un ejemplo de un sitio donde ha habido una transición, ha habido una transformación, lo que es la reconversión industrial de una industria más tradicional, siderúrgica, en los astilleros, hacia una economía moderna del siglo XXI. Y esa transición, esta reconversión industrial es un proceso muy difícil. En los Estados Unidos no hemos hecho bien esta transformación. Mi pueblo natal, Gary, Indiana, que ha sido siempre un pueblo de acero. Fue fundado el pueblo en 1906 porque había una planta siderúrgica enorme, la más grande del mundo. Y todo el pueblo creció alrededor de esta planta. Y de hecho, el nombre del pueblo es el mismo nombre que el presidente del Consejo para el Sector Siderúrgico. Yo me crié ahí en los años 50. En lo que ahora sabemos, era la edad de oro del capitalismo, de la América industrial. Pero yo, cuando era niño y adolescente, yo no veía una edad dorada, un tiempo de oro. Yo veía discriminación racial, desigualdad, conflicto entre los trabajadores y la dirección, huelgas, mucha volatilidad económica, crisis tras crisis. No me parecía tampoco una época tan genial. Y por eso es lo que me empujó. Yo quería ser físico. Pero bueno, al ver todos los problemas alrededor, pues me decidí ser economista, estudiar la economía, porque veía tantos problemas sociales. Y luego, 60 años más tarde, pues las cosas están aún peor. Tengo que decirlo. Y quiero describir un poquito lo que está ocurriendo y luego ofrecerles una interpretación. ¿Por qué yo creo que las cosas van tan mal? Y no solo se trata de la economía, también tiene que ver con la política y la democracia. Porque los fracasos económicos en los Estados Unidos han dado lugar a las condiciones necesarias para este fracaso político. No tengo que hablar sobre el fascismo en España, ustedes lo conocen mucho mejor que nosotros. Pero yo creo que estamos ahora ante una amenaza proto-fascista, gracias a Trump. Y las cosas están así de mal. Bueno, voy a presentarles muchas gráficas, etcétera, para darles una idea general de lo que ha ido mal en los Estados Unidos. Hay cuatro problemas clave que todos los países avanzados tienen que hacer frente. La inseguridad, la desigualdad, esa sensación de no tener voz, de no tener poder. Eso es lo que siente gran parte de la población. Y una falta de educación o una educación que no sea adecuada a la tarea que tenemos ante nosotros, es decir, adaptarnos a la nueva economía. Y todo eso ha dado lugar a una falta de esperanza, una pérdida de esperanza y una sensación de desesperación, que es muy fácil de entender, pero que ha tenido consecuencias políticas muy importantes. Aquí, en esta gráfica, podemos ver de una forma bastante dramática lo que ha ocurrido en los Estados Unidos durante los últimos 40 años, cuatro décadas, casi medio siglo. La línea de arriba, la línea discontinua que va hacia arriba, son los ingresos medios
de 10% de la población que gana más en los Estados Unidos, el 10% de arriba. Y la otra curva, bueno, digo curva, oh, perdón, no el, no, no, el 1%, el 1% que más gana en los Estados Unidos. Y luego tenemos otra línea horizontal, parece el eje horizontal, eso es los ingresos medios de los demás, del 90%. El 90% que está abajo, los que menos ganan. Y eso no ha cambiado en los últimos 40 años. Y si utilizamos un microscopio, podemos ver un pequeño incremento, pero es muy, muy pequeño. Y no he interferido yo en estos datos. No, esos son datos naturales. Esos son los datos reales. ¿Y qué nos cuentan? Bueno, nos cuentan que ha habido un estancamiento en cuanto a los ingresos medios del 90% de abajo, pero el 1% de arriba, bueno, ha ido incrementando sus ingresos año tras año. Esos son los datos para España. Aquí las cosas están un poquito mejor. Abajo podemos ver otra vez estos ingresos medios para los 90% de abajo, pero también ha habido un estancamiento desde la gran recesión, y luego por arriba vemos que ha ido subiendo los ingresos hasta el 2008, hasta la crisis. Y en Europa tenemos una imagen parecida, quizás no tan mala esta imagen, pero más o menos. Estamos hablando de la misma situación. Y en los Estados Unidos es verdad que la situación es peor, pero los mismos patrones los podemos encontrar también en Europa. Entonces, no siempre ha sido así. Aquí vemos esta otra gráfica de los Estados Unidos. Eso es basado en datos de Thomas Piketty, que tiene que ver, o que salen esos datos de los datos de los ingresos en los Estados Unidos. Eso nos demuestra lo que había estado pasando hasta 1975, más o menos. Y lo que podemos ver son los ingresos del 1% de arriba ha bajado de forma dramática. Y eso es un patrón muy, muy ubicuo. Y Simon Chrysler, que ganó el premio Nobel por su estudio en el campo de los patrones de los ingresos, hay una ley que se llama Ley de Kuznick. En los años, los inicios del desarrollo suben los ingresos, pero luego entra el país en una segunda fase y los ingresos bajan. Y en casi todos los países se repite este patrón, que hay un incremento al principio y luego una bajada. Y yo me crié en los años 50, los años 60, donde la igualdad estaba en su momento más bajo. Pero Kuznick estaba escribiendo en los años 50 y tampoco pudo haber anticipado lo que ocurrió luego en los años 70, los años 80. El presidente Reagan, le tuvimos a él, Margaret Thatcher en el Reino Unido, la idea de bajar los impuestos de empresas, etc. Y todas esas ideas erróneas. Él no pudo haberlas anticipado, porque ¿qué nos dio estas ideas? Pues mayor desigualdad. Estas ideas nos dieron más desigualdad, y eso es lo que vemos claramente en la gráfica. Muchos de los que estaban a favor de esas reformas, los neoliberalistas, decían que bajar los impuestos, liberalizar el mercado iba a liberar la economía, incentivar la economía, y que íbamos a tener mayor crecimiento y todos íbamos a beneficiarnos. Eso es lo que nosotros llamamos la economía del goteo, la idea de que los beneficios iban a ir desde arriba hacia abajo, poquito a poco, la economía del goteo. Y luego, después de 30 años, tenemos muchas evidencias que nos dice que esta economía de goteo no funciona. Ese fundamentalismo del mercado no funciona, el neoliberalismo no funciona. Y aquí podemos ver los ingresos medios. Los ingresos medios de un trabajador que trabaja a tiempo completo en los Estados Unidos. Y esos son los que tienen suerte porque trabajan a tiempo completo. Hay muchos que no pueden conseguir un trabajo de este estilo. Y estos trabajadores tienen los mismos ingresos hoy que hace 45 años, hace casi medio siglo.
Eso después de ajustar para tener en cuenta la inflación. Y eso ustedes pueden imaginar lo que significa eso en un país tan materialista y que cada generación espera tener una mejor vida que la generación anterior. Para durante dos generaciones no ha habido un incremento en los ingresos de un trabajador medio, un trabajador normal, varón. Y eso, mismo patrón, poco más, menos dramático, pero también encontramos ese mismo patrón en Europa. Aquí podemos ver los diferentes países de Europa. En algunos países las cosas van un poco mejor, eso también es verdad. Pero luego, entre los que ganan menos, las cosas están peor. Estos salarios, los salarios más bajos, están en el mismo nivel que hace 60 años. Y yo di una charla una vez en China. Bueno, cuando hablo en China ellos no se lo creen, porque hace 40 años ella tenía unos ingresos per cápita de $150 al año, y los ingresos en los Estados Unidos se ha estancado. Ellos han sacado a más de 700 millones de personas fuera de la pobreza. Otra vez más, lo digo, que los Estados Unidos va mucho peor que los demás países avanzados, desarrollados, pero los otros países tampoco han tenido unos resultados muy espectaculares. Pero estas cifras sí que nos demuestran algo, y eso es que no todos los países están experimentando un incremento en la desigualdad. En algunos países han conseguido reducirla. Francia, por ejemplo, sí que ha conseguido evitar ese incremento en la desigualdad que vemos en los Estados Unidos y en gran parte de los otros países europeos. También algunos de los países de Latinoamérica que antes tenían altas tasas de desigualdad han conseguido reducir estas tasas. Brasil, Argentina, estos dos países, bueno, cuando tenían gobiernos más progresistas, sí que han conseguido reducir la desigualdad. Y por eso digo yo que la desigualdad es una opción. No es algo que viene dado por la tecnología, la globalización. Esos son fuerzas globales y van a afectar a todos los países de la misma manera, más o menos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los Estados Unidos tienen más desigualdad que los países nórdicos? Pues porque tenemos otras políticas, y eso es verdad también para los demás países que acabo de mencionar. Si miramos el mundo, vemos que la desigualdad de riqueza es aún peor que la desigualdad de los ingresos que acabo de describir. En los Estados Unidos, por ejemplo, en términos de la desigualdad de riqueza, no tanto de ingresos, sino de riqueza, hay 8 estadounidenses de 2 familias que entre todos hicieron una opción muy importante. Eligieron bien a sus padres, que eso es muy importante. ¿Y el resultado cuál es? Bueno, han heredado muchísimo dinero. Y estos 8 americanos de la familia Walton y los hermanos Cope tienen una influencia enorme en nuestra vida política. Tienen tanta riqueza que del 30% más pobre del país. Y a nivel global las cosas están aún peor. Oxfam, que es una ONG muy importante en el mundo, todos los años publica un estudio y anuncian los resultados en Davos, que es un sitio en Suiza donde están muchos ricos y se juntan muchos ricos. Y ahí ellos intentan transmitir esa sensación de desigualdad, de la desigualdad que existe en el mundo. Empezaron en el 2010. Eso fue el año del primer informe. Y en este año ellos dijeron que necesitarías pues una pequeña flota de autobuses, 2, 3, 4 autobuses para llevar a 388 personas para tener tanta riqueza junta que el 50% de la población
la 50%, la mitad más pobre de la población. Es decir, 388 personas tienen la misma cantidad de riqueza que 3,8 mil millones de personas. Bueno, nos hemos vuelto más eficaces en la desigualdad y hoy, en el 2017, hace falta simplemente pues casi un microbús con 42 personas para concentrar tanta riqueza que estos 3,8 mil millones de personas. Hay muchísima riqueza ahí arriba y también eso nos dice que esa falta de riqueza que tenemos en la parte inferior, el 82% de todo el crecimiento en la riqueza global en el 2016 fue a parar en manos del un 1% de la población y la mitad de más pobre del mundo pues no vio ningún incremento en sus ingresos. Y la situación en España es parecida a la situación en otros países del mundo. Y también hay otras dimensiones que tienen que ver con la desigualdad y voy a hablar de dos de ellas, la salud y la oportunidad. Son dos temas importantes. Los Estados Unidos, en contraste con Euskadi, por ejemplo, nosotros en los Estados Unidos no reconocemos el derecho humano básico de acceso a la sanidad. Y la consecuencia de no tener un buen sistema de sanidad, un sistema público que da acceso a la sanidad a todo el mundo, ¿cuál es la consecuencia? Que los Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, tenemos una esperanza de vida que va hacia abajo. Costa Rica, que tiene unos ingresos per cápita que es una cuarta parte de la de los Estados Unidos, tiene mayor esperanza de vida que los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen un sistema público de sanidad. Si miramos todo eso en más detalle, podemos ver que esta reducción en la esperanza de vida se ha aumentado aún más desde el año 2000, es decir, en los últimos 20 años. Esta gráfica nos muestra los datos de la mortalidad, es decir, la probabilidad de que vas a morir, te vas a morir. Bueno, cuando la probabilidad de que te vas a morir pronto sube, pues esto no es nada bueno. Esto es entonces la mortalidad para los varones blancos y nos hemos centrado en ellos. ¿Por qué? Bueno, algunos nos dirán, pues hay problemas raciales, hay muchos otros problemas en los Estados Unidos. Entonces, por eso, eso es un estudio de Anne Case y Angus Deaton. Angus Deaton ganó un premio Nobel en el 2015 y aquí la línea roja nos demuestra este incremento dramático en la tasa de mortalidad para hombres varones blancos en los Estados Unidos. Si miramos un mapa del país, aquí los colores más oscuros que vemos, bueno, hay dos mapas, ¿no? Uno a la izquierda tenemos el mapa para el 2000 y luego a la derecha para el 2014. Y los colores más oscuros nos demuestran los sitios en los Estados Unidos cuando tenemos la esperanza de vida menor. Una menor esperanza de vida en los sitios más oscuros. Hay dos cosas que me gustaría hacer hincapié aquí. Si miramos el 2000-2014, podemos ver que se ha oscurecido el país. Hay más sitios en el país con una menor esperanza de vida. Pero también, si miramos aquí a estos dos mapas, vemos que los votantes de Trump viven en estos mismos sitios oscuros donde la gente se está muriendo. Y hay una razón por esta correlación, porque muchas de estas muertes, no hay ninguna epidemia, no es una enfermedad, no estamos hablando aquí de una enfermedad que, pues no sé, una gripe mortal como había en el 1917, no. Pero sí que hay una enfermedad social, hay una epidemia de la desesperanza y eso es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y
¿Cuál es la consecuencia? Pues tenemos aquí esta gente que se muere de la desesperación. Aquí hay la mortalidad, tiene una correlación muy fuerte de abuso de sustancias, sobredosis de drogas, de alcoholismo y del suicidio. Y aquí vemos en la línea roja nos demuestra el incremento en la tasa de mortalidad en los Estados Unidos, la mortalidad debida a esa desesperación. Y las otras curvas que vemos aquí nos demuestran lo que está ocurriendo en otros países. Y en ningún otro país vemos el mismo patrón. Casi todos los países van bajando la tasa de mortalidad, las cosas van mejor, se comparte más la prosperidad, pero en los Estados Unidos tenemos estas muertes de desesperación, porque existe esta desesperación por las razones que les he explicado antes. Y aquí vemos otro mapa. Y aquí vemos cuatro periodos, 2000, 2007, 2011... y 2014, más reciente. Y aquí lo que vemos es que cada vez el país está cada vez marrón, un color cada vez más oscuro, hay más muertes de desesperación y hay una alta correlación entre los votantes de Trump y estas muertes de desesperación. Cuando uno piensa en los Estados Unidos, pues se suele pensar que es una tierra de oportunidades. Y bueno, lo es, pero si naces rico, sí, y si no, no. La pregunta es, entonces, si tú no naces rico, ¿sigue siendo una tierra de oportunidades? Bueno, en los periódicos leímos artículos acerca de las personas que han nacido pobres y luego son ricos. Pero claro, en los periódicos salen esas historias porque son poco frecuentes. Se habla de ellos porque no son historias normales. Entonces, como los economistas o los sociólogos preguntan, ¿los Estados Unidos es un país de oportunidades? Pues lo que están diciendo, lo que están preguntando realmente es, ¿cuál es la probabilidad de ir de abajo hacia arriba? Y la probabilidad es bastante pequeña. Las esperanzas o las oportunidades que puede tener un joven dependen mucho de sus padres, del estatus de sus padres, mucho más que en cualquier otro país. En Reino Unido, bueno, también es así porque han intentado imitarnos en su modelo económico y esto es una lección muy importante. Los países que quieren imitar a los Estados Unidos pues se verán en la misma situación. He dicho antes que la desigualdad es una opción y la desigualdad de oportunidades también es una opción. Es el resultado de las políticas que se implantan. Y lo que podemos ver aquí en esta gráfica, en el eje horizontal, podemos ver una medida de desigualdad de oportunidades. Que es la relación entre los ingresos de los padres y los ingresos del hijo. ¿Y hasta qué punto hay una dependencia entre los dos elementos? Y aquí tenemos la movilidad de ingresos, que significa que hay mucha igualdad. Y vemos las tasas más altas en los países nórdicos. Hay otra cosa aquí que me hace la pena destacar, y eso es que los países con altas tasas de igualdad también son los países con altas tasas de igualdades de oportunidades. Y los países que tienen poca igualdad de oportunidades también tienen altas tasas de desigualdad. Es decir, los peldaños de esa escalera son peldaños cada vez más separados los unos de los otros. Y cuando los peldaños en una escalera están muy separados, es muy difícil subir hacia arriba. Entonces, la idea del sueño americano es un mito. Y yo creo que poquito a poco los americanos se están dando cuenta de ello. Esto es una curva que compara diferentes países en una manera un tanto distinta. Y demuestra aquí que España está un poco en la mitad. No va tan bien como los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, etcétera, pero tampoco va tan mal como los Estados Unidos. Aquí tenemos otro mapa de los Estados Unidos que nos dice mucho.
acerca de la política americana. Porque las zonas oscuras son las zonas del país donde no existen oportunidades, donde no hay movilidad. Si tú naces pobre, vas a morir pobre. Y aquí se ve otra vez que son las mismas zonas del país donde tenemos altas tasas de mortalidad, una esperanza de vida reducida y pocas oportunidades. Son las mismas zonas y también donde tenemos estas muertes de desesperación. El sur, el centro-oeste, son las zonas que no han hecho bien esa transición hacia el siglo XXI. Bueno, lo que acabo de mostrarles, pues son unos de los datos. Es un poco de contexto. He intentado describir las varias dimensiones en las que las cosas no van bien en los Estados Unidos y en otros países desarrollados también. Y ahora me gustaría hablar un poquito acerca de las consecuencias políticas y económicas de eso, y luego al final pues les ofreceré algunas soluciones. Es obvio que esa desesperación abre la puerta a los demagogos. Porque a los demagogos les encanta echar la culpa a los demás. Echan la culpa a los migrantes, la globalización, las élites. Pero el problema real, como he dicho antes, es lo que tenemos en los Estados Unidos. Son nuestras opciones, nuestras políticas. Si hubiésemos implantado diferentes políticas, pues habríamos conseguido diferentes resultados. No podemos echar la culpa a los migrantes, a la globalización. Suecia es un país mucho más abierto. Los países nórdicos en general son países mucho más abiertos que los Estados Unidos y tienen mejores tasas más bajas de desigualdad. Y bueno, las élites quizás tienen algo de responsabilidad, porque las élites prometieron que la globalización y la liberalización de los mercados nos iba a traer prosperidad a todos. Lo mismo en Europa con el euro. El euro iba a traernos a todos una prosperidad inimaginable y no ha pasado. Y estos fracasos fue predecibles y de hecho fueron predichos. Se exageraba muchísimo los beneficios, no se hizo caso a los costes distributivos y esto debilitó esa capacidad negociadora de los trabajadores y, como he dicho antes, esa economía de goteo, la economía basada en el efecto de filtración hacia abajo, no funciona y nunca ha funcionado. Pero los demagogos fueron ayudados y alentados por los conservadores, por las comunidades empresariales, por los de derechas, la derecha moderada, que han visto en todo ello una oportunidad de mejorar sus propios intereses. Si nosotros hacemos una interpretación de la historia, y muchos americanos están intentando reinterpretar la historia, sobre todo después de la llegada de Trump, porque de hecho fue un choque para nosotros, porque a pesar de que es un racista, es un machista y todas esas cosas, no es que consiguió la mayoría de los votos, pero bueno, se convirtió en presidente por nuestro sistema tanto peculiar en ese sistema electoral, pero consiguió muchísimos votos y eso nos ha preocupado muchísimo en los Estados Unidos. Y han mentido una y otra vez. Y ha seguido con estas políticas desorbitadas y el 30% de los americanos le siguen apoyando. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que hay algo muy mal en todo eso, algo va muy mal. Y esto ha motivado, ha suscitado muchísimo debate en los Estados Unidos acerca de la historia del fascismo, estudiando Mussolini, Italia, España y también Alemania, por supuesto. Y cuando estudiamos el fascismo, ¿qué es lo que vemos? Vemos esta alianza. Vemos una alianza muy importante. Hitler nunca consiguió una mayoría entre la población, pero sí que recibió muchísimo apoyo de la comunidad empresarial, los conservadores y la derecha moderada. Y gracias a ese apoyo, pues él llegó al poder con los fascistas. Y vemos lo mismo en los Estados Unidos hoy en día.
Hay muchos republicanos razonables, pero se han callado, no dicen nada. De repente se ha extendido el silencio. ¿Por qué? Porque han visto todo eso como una oportunidad para empujar, para desarrollar un poco su agenda, conseguir sus intereses, conseguir sus objetivos. Querían que se bajasen los impuestos para los ricos, para los millonarios. Tenían también esta rebaja de impuestos para las empresas, pero no hay ninguna evidencia que nos dice que todo eso va a dar lugar a mayores inversiones y mayor grado de prosperidad para todo el país. Pero bueno, eso es no era el tema. Aquí, ¿cuál era el tema? Querían incrementar la desigualdad en un país muy desigual. Los ricos querían utilizar su poder político para convertirse en más ricos todavía. ¿Se puede creer? ¿Ustedes lo creen? Antes les he dicho que se está bajando la esperanza de vida y ellos promulgaron una ley que dio como resultado 13 millones más de americanos que no tenían seguro de sanidad, de seguro médico. En un país con tanta desigualdad, promulgaron una ley fiscal que incrementará los impuestos para la mayor parte de la población que está en el centro, en el segundo, tercera y cuarto percentiles, y ha reducido la carga impositiva para los millonarios. Entonces, ¿hacia dónde va todo ese dinero? Bueno, pues estamos viendo ahora, ¿ese dinero dónde ha ido a parar? ¿Mayores inversiones? No. Ha ido a los ricos, para que los ricos puedan comprar más acciones y tener mayores dividendos. Una pequeña parte se ha dedicado a subir salarios para dar un poco de cobertura política a Trump y punto. Un poquito también se ha ido a parar en las inversiones. Pero bueno, el crecimiento se ha estancado, básicamente. Como ustedes sabrán, la crisis financiera global empezó en los Estados Unidos en el 2008 y Europa pagó un precio muy alto. Y finalmente, nosotros también introducimos algunas normativas financieras. Y Trump, pues bueno, ¿qué quiere? Quiere liberalizar todo eso para traer una nueva crisis financiera. Está debilitando los estándares medioambientales. Los Estados Unidos es el único país que no está ayudando en ese esfuerzo para parar el cambio climático. Bueno, creo que Siria, y hay otro país también. También no ha firmado el Acuerdo de París. Pero claro, cuando se fue a los Estados Unidos, este otro país, pues se sintió tanta vergüenza que también firmó el acuerdo. Yo creo que hay los Estados Unidos y hay algún otro país, los únicos países que no han firmado este acuerdo y que no quieren abordar los problemas del cambio climático. Y lo que ha ocurrido es que hay una alianza de un pequeño grupo de personas, los demagogos de Trump, pero tienen el apoyo de la comunidad empresarial y la derecha moderada y están buscando sus propios intereses. Pero esto hace daño a los votantes, los que votaron a ellos. En todo eso socava la cohesión social y la base de todo este progreso, el progreso que nosotros hemos conseguido. Y luego tengo que hablar también de la ilustración. Yo creo que eso es algo muy importante. Si nosotros nos remontamos un poco en el tiempo, vemos que durante miles de años, bueno, cientos de años, mejor dicho, los niveles de vida pues no cambiaron mucho durante muchísimos años. Y luego, de repente, en 1750 empezaron a subir. Eso ocurrió en diferentes momentos, en diferentes países, etc. Es difícil tener datos De esta época. Bueno, los británicos sí que recopilan muchos datos, con lo cual tenemos muchos datos que tienen que ver, que nos dicen cuáles son los ingresos reales, los salarios reales para los artesanos en Londres de 1200 a 2000.
y hay un estancamiento. Y bueno, hay, de vez en cuando hay una pequeña subida, porque si tenemos, por ejemplo, una plaga, pues y mucha gente muere, pues entonces suben los salarios. Pero más o menos un estancamiento hasta la Ilustración, en 1800. Lo mismo con la esperanza de vida. Un estancamiento durante años y siglos, y solo es hace poco que ha empezado a subir. Entonces, ¿cuál es la base de todo ese éxito? La Ilustración. La Ilustración tenía dos aspectos: el desarrollo de la ciencia y también el desarrollo de las bases de una organización social que no dependía de la autoridad. Teníamos el Estado de Derecho, todo eso basado en el discurso razonable, razonado, etc. Y esto fue la base de la riqueza de las naciones. No era una riqueza basada en la explotación de los demás, era una riqueza basada en la acumulación de conocimiento y la educación. Adam Smith, yo creo que no lo entendía del todo bien, porque él vivía justo a principio de este periodo. Y no estaba hablando de una economía de la innovación, porque todavía no existía, pero Adam Smith a la vez sí que entendía las cosas y tenía unos pensamientos muy importantes. Y muchas veces se olvidan hoy en día. Yo creo que una de las cosas que él dijo era que la búsqueda del interés propio da lugar, como si fuera guiada por una mano invisible, al bienestar de la sociedad. Pero ni siquiera Adam Smith creía en esa mano invisible. Y hoy en día se habla mucho de la legislación antimonopolio, pero ¿él qué dijo? Él dijo que las personas del mismo sector muy pocas veces se juntan, pero cuando se juntan siempre esa conversación termina con una conspiración que va en contra del público o busca subir los precios. También dijo algunas otras cosas interesantes. Él habló acerca de este esfuerzo importante por parte de los empleadores para explotar los trabajadores. Los amos, él llamaba los amos, y siempre están en esta alianza tácita para no subir los sueldos. Y a veces forman alianzas para bajar los salarios. Y todo eso se hace en silencio y se hace con mucho secretismo. Eso es algo muy importante en los Estados Unidos, porque hace poco nos hemos descubierto que Apple también y otras empresas sí que han entrado en una alianza, ha hecho una conspiración para mantener los salarios bajos, los salarios de sus trabajadores, sus propios trabajadores. Adam Smith también hablaba del rol de la legislación. Y él decía que cuando la legislación apoya al trabajador, siempre es justa y equitativa. No tanto cuando va a favor de los amos. Él dice también que si la confianza es demasiado baja en una sociedad, los ahorros no serán suficientes para poder sostener y mantener ese crecimiento en la producción. Y luego, en los últimos 200 años, hemos poco a poco aprendido y hemos entendido esas ideas. Mejor la importancia de la coordinación, la necesidad de la legislación, la regulación, la necesidad de una acción colectiva. Y una de las explicaciones claves del incremento en la desigualdad y el mal rendimiento de la economía de los Estados Unidos. Una explicación es que se han reescrito las reglas del juego. El mercado no existe en un vacío y, claro, una sociedad tiene que reescribir las reglas del juego. Y después de Reagan y otras figuras, pues se reescribieron las reglas del juego, pero se reescribieron de una manera de que hicieron daño a la economía y dieron lugar a más desigualdad. Era un comportamiento cortoplacista. Las empresas solo estaban pensando en cuánto dinero iban a poder sacar de estas mismas empresas.
Lo mismo con la rebajada de los impuestos en los Estados Unidos. No utilizaron ese dinero para mejorar la economía, sino para comprar más acciones para ellos mismos. Eso lo llamamos la vista, la visión neoliberal, el fundamentalista, el fundamentalismo del mercado. Todo esto se basa en una visión muy particular de los mercados y diferentes supuestos. Que, por ejemplo, el supuesto de que los mercados siempre son competitivos, que no siempre lo son. También hay otro supuesto. Y es el supuesto de que la naturaleza de las personas es algo fijo, que sus preferencias son fijas y no cambian, y que no se ven afectadas estas preferencias por la economía y por la sociedad y su estructura. Y yo lo interpreto así. Las reglas del juego en los Estados Unidos fueron reescritas y gracias a ello, debido a ello, los americanos se volvieron más egoístas y menos morales, más inmorales. No es un accidente, no es casualidad que nosotros hemos visto cómo los bancos en los Estados Unidos, pues cómo han fracasado, cómo no han hecho bien su trabajo. ¿Por qué? Porque se estaban centrados esos bancos en una única cosa, hacer dinero. Y claro, con este enfoque único, pues se dejaron al lado todos los demás valores. Veía que era normal, pues bueno, hacer dinero a expensas de los más pobres de la sociedad. En ello no veía nada malo. Dieron créditos cuando no tenían que haber concedido estos créditos, manipularon el mercado. Wells Fargo, uno de los bancos más grandes y más importantes, crearon cuentas para diferentes personas y esas personas ni siquiera sabían que tenían estas cuentas y luego sacó dinero de estas cuentas que esas personas ni siquiera sabían que tenían. Había una redistribución del dinero de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Era algo inmoral. Pero yo digo que fue el sistema económico que socavó sus morales, que les empujó a comportarse de esta forma. Nosotros hemos realizado algunos estudios empíricos, de hecho se ha hecho investigación que apoya esta visión. Y quizás Es una anécdota un tanto triste, pero hay estudios del grado del egoísmo de los economistas en comparación con otras profesiones, por ejemplo. Y resulta que los economistas son más egoístas que las personas que están en otras profesiones. Y en cuanto más tiempo llevan en este campo, pues más egoístas se vuelven. Y lo mismo también para los banqueros, Entonces, uno de nuestros retos es cómo diseñar una organización social sin ninguna autoridad jerárquica heredada, es decir, tiene que ser una organización basada en las reglas, una organización sustentada por el Estado de Derecho. También tenemos que tener ese sistema de controles y contrapesos, etcétera. Pero con esa desigualdad cada vez mayor, es muy difícil parar o evitar que el poder de la riqueza prevalezca. Y eso vemos en los Estados Unidos. Es muy difícil evitar eso, porque tenemos a personas muy ricas y estas personas utilizan su poder político, bueno, su poder económico se convierte en poder político y utilizan ese poder político para cambiar las reglas del juego, no solo en el campo económico, no solo para hacer que el sistema económico sea menos justo, también utilizan este poder para cambiar las reglas de la política. Ellos dan, o los políticos dan a las empresas, dan a los ricos cada vez más poder para ejercer su influencia.
Y hemos visto un fallo reciente del Tribunal Supremo que ha dicho que las empresas pueden donar una cantidad ilimitada de dinero para avanzar su posición política. Pero bueno, como académico, una de las cosas que me preocupan más es ese ataque por parte de Trump y los demagogos que le rodean. Este ataque contra nuestras instituciones de la verdad, las instituciones que nos dicen la verdad, porque las organizaciones sociales no pueden funcionar sin alguna manera de averiguar la veracidad de las diferentes versiones, las diferentes declaraciones. Eso es necesario para poder resolver diferentes conflictos y disputas. Y tenemos diferentes instituciones que nos dicen la verdad. Tenemos las universidades, los medios de comunicación, el sistema judicial, la burocracia administrativa, las agencias de inteligencia, etc. Muchas de esas instituciones pues no son perfectas, eso también hay que reconocerlo, pero todas ellas están diseñadas, al fin y al cabo, para averiguar la verdad. Y Trump y sus colegas han lanzado un ataque masivo contra todas estas instituciones. Él habla de las noticias falsas. Cuando sabemos que él miente por lo menos 6 veces al día, o por media 6 veces al día. Nosotros no creemos que íbamos a poder seguir haciéndolo durante más de un año. 6 mentiras al día, es increíble. ¿Cómo lo hace? Y muchas veces son mentiras importantes. Con tantas mentiras, y todos los días viene otro choque. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser la mentira de hoy? Pero no es una mentira, son 5 mentiras. O 6. Pero una sociedad no puede funcionar si no saben qué es la verdad o qué es verdad y qué no lo es. Y él lo sabe y está intentando destruir todas nuestras instituciones de la verdad, las instituciones que nos cuentan la verdad. Y esto ha dado lugar a unas alianzas un poco raras. Tenemos la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Esta no siempre ha sido en el bando correcto. Por así decirlo, pues estaba involucrada la CIA en un golpe de Estado en Chile, en Grecia, ha realizado torturas en Irán y Irak y en Afganistán. Pero lo interesante es que la CIA pues ha cometido muchos errores, es cierto, pero por lo menos aquí estaba intentando averiguar lo que estaba pasando. Y por eso se llama una agencia de inteligencia. Se supone que su misión es averiguar la verdad. No siempre es una inteligencia inteligente, pero es lo que estaban intentando hacer. A veces no lo consiguieron, pero era su misión. Pero Trump quiere destruir cada grano de inteligencia. Y sin inteligencia una sociedad no puede funcionar. La democracia también salió de la Ilustración. Era una forma de acción colectiva. Ya he hablado acerca de algunos de los principios de la democracia, pero se puede corromper de forma muy fácil por el dinero. Y desafortunadamente eso es lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos. Y eso es uno de los mensajes principales que les quiero transmitir. Las sociedades pueden llegar a 2 equilibrios distintos, y yo creo que los Estados Unidos está yendo hacia un equilibrio con altas tasas de desigualdad en cuanto a la riqueza y ninguna democracia verdadera. Y el otro equilibrio sería altas tasas de igualdad. Y es en este equilibrio que vamos a encontrar una democracia de verdad, y solo ahí. Bueno, espero haberles dado algunas pistas acerca de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y por qué vemos ese auge del populismo. Vemos ese auge del populismo porque el sistema económico y social ha fracasado. Los mitos se han desmontado. Teníamos el lema justicia para todos. Cuando nosotros éramos niños, bueno, y todavía hoy,
bueno, los niños en los Estados Unidos todas las mañanas en la escuela juran lealtad a la bandera de los Estados Unidos, y uno de los lemas, las cosas que se repiten, es la justicia para todos. Y yo, incluso cuando era niño, sabía que no había justicia real para todos, y hoy en día sé que este lema pues no tiene ni un grano de verdad. Solo hay justicia para los ricos, los blancos, y los blancos ricos. En los Estados Unidos hay cientos de condenas injustas, incluso para los asesinatos. Hay muchísimos afroamericanos que están en la cárcel injustamente. El 5% tenemos el 5% de la población mundial y el 25% de los prisioneros mundiales, de los presos mundiales. Hay un caso que está ahora en los tribunales hablando acerca del aislamiento. A ver si, por ejemplo, la incomunicación es un castigo cruel y poco usual. Y algunos dicen que sí, la incomunicación dura demasiado y no dejas al preso salir durante demasiado tiempo, pues entonces sí que es un castigo cruel e inusual. ¿Pero qué? ¿Dos, tres años es demasiado largo? Eso es la pregunta que le hicieron, y él respondió, pues no lo sé. Dos o tres años, tú puedes romper la mente de una persona en pedazos. No tenemos ningún sistema de justicia en nuestras disputas con las grandes corporaciones. Tenemos sistemas de arbitraje privado solamente. Y gracias a nuestro sistema legal, durante la crisis había muchas personas que se quedaron sin casa, que eran desahuciados y ni siquiera tenían deudas. Y sé que ha habido problemas aquí en España con los desahucios y el sistema de justicia, y hay bastantes preocupaciones aquí en España también por este mismo problema. Entonces, para entender gran parte de esa sensación de desesperación, hay que entender que los cuentos de hadas que nos contaron las élites, es decir, la globalización iba a beneficiarnos a todos, pues estos cuentos se han visto como mentiras. Las élites eran demasiado confiadas y no querían debatir nada, no querían hablar. Y hoy en día el problema es que estas élites echan la culpa de los problemas a la educación, a los valores, de la ilustración, del discurso razonado. Eso es lo que están haciendo las élites que están ahí alineadas con Trump. Pero lo que ofrece Trump es una gobernanza por emociones, por instinto. Es ese mito de tener un líder fuerte. Y es difícil de creer, pero las encuestas nos dicen que la mayoría de los republicanos creen que las universidades son malas. Hemos hablado ya del cambio climático, pero la ilustración, esa noción de la ciencia, eso nos dice que no se creen en el cambio climático. Hay que volver a litigar esos valores de la ilustración todos los días. Es un ataque contra los valores fundamentales del progreso. Y todos esos valores son la base del progreso social y económico. Y por eso yo creo que Trump y los demagogos parecidos a él representan una amenaza a nuestro sistema económico y político, y todo es el progreso que hemos conseguido en los últimos 200 años. La ironía, por supuesto, es que Trump dice: yo soy hombre de negocios, yo ya sé gestionar la economía. Pero no lo es, no es un hombre de negocios de verdad. Es un tramposo. En la economía decimos que hay dos maneras de convertirse en rico. Uno es crear valor, hacer algo real. Y la otra manera es quitar dinero a los demás. Tú te puedes convertir en un rico haciendo eso.
Pero es una redistribución, no es una generación de la riqueza. Y si miramos cómo Trump hizo su dinero, ¿cómo hizo su dinero? ¿Cómo se convirtió en rico? Pues explotando a los demás. Estaba buscando rentas. Nosotros le llamamos la búsqueda de rentas. El blanqueo de capitales, tenemos la explotación de las leyes concursales o de quiebras, aprovechando la influencia política para cambiar las leyes de zonificación. No se basó en la creación de la riqueza. Y muchos de sus compañeros también son de su estilo. No hay ninguno de ellos que ha creado riqueza en su equipo económico. Nadie ha creado riqueza. Y es muy diferente. Hay alguien que crea riqueza y los que solo buscan rentas. Se llama la búsqueda de rentas. Y todo eso no tiene nada que ver con las bases reales de la riqueza de las naciones. Y él explota a los demás, y al hacerlo hace emerger los alimentos más innobles de nosotros como seres humanos. Nos cambia a nosotros como ciudadanos. Y no voy a pasar por todo lo que tengo aquí en la pantalla de uno en uno, pero básicamente lo que quiero decir es que existe una agenda alternativa. Una agenda alternativa que se basa en el fomento de una prosperidad compartida. El peligro real de estos demagogos es que socava nuestra civilización, las bases de nuestra civilización. Eso es lo que hace Trump también. Y la amenaza más importante es a nuestra epistemología, el Estado de Derecho, las premisas sobre las cuales se basa nuestra democracia y nuestra economía. Ha sembrado la duda acerca de nuestras instituciones, las que nos dicen la verdad, las universidades, los medios de comunicación, etc. Y bueno, es verdad que es fácil sembrar la duda. Es uno de los avances que hemos conseguido en la psicología moderna. Miramos las grandes empresas tabacaleras. Nos enseñaron cómo se podía hacer eso, porque la ciencia ya nos estaban diciendo que fumar era malo para la salud, que iba a causar todo tipo de enfermedades, cáncer, enfermedad pulmonar, etc. Y estas empresas tabacaleras lanzaron una campaña enorme para sembrar la duda, diciendo, pues quizás existe alguna certidumbre científica, etc. Y en sus propias investigaciones, gracias a sus propias investigaciones, estas empresas sabían a ciencia cierta que sus cigarrillos estaban matando a la gente. Pero bueno, les daba más o menos igual. ¿Ellos qué querían? Querían conseguir dinero, beneficios, la avaricia. Entonces lanzaron una campaña muy exitosa para convencer a los americanos y a los demás también que fumar pues no era peligroso para la salud. Y si tú puedes convencer a la población de que los cigarrillos son seguros, pues ¿por qué no podemos conseguir convencer a la gente de que las malas ideas también son seguras? Y las ideas del neoliberalismo no son ideas seguras, son ideas muy peligrosas. Esas son las ideas de Reagan, de Thatcher. Estas ideas han dado lugar a un crecimiento más lento y mayor tasas de desigualdad. Y las ideas de Trump son aún más peligrosas. Los daños que va a realizar Trump van a ser daños muy, muy duraderos. En cuanto a soluciones, bueno, los problemas que he mencionado no son problemas inherentes al sistema capitalista. Tenemos que reescribir una vez más las reglas de la economía. Tenemos que reescribir las reglas de la democracia para quitar esa influencia del dinero. Necesitamos políticas más activas de redistribución de la riqueza, mayor acceso a la educación, mejor redistribución de la riqueza para tener un buen sistema de controles y contrapesos. Necesitamos conseguir un mejor equilibrio en nuestra sociedad entre el mercado, el Estado y la comunidad. Y hablo de la comunidad, y muchas veces yo creo que solo pensamos que hay solo dos tipos de organizaciones: los mercados y el gobierno.
Pero hay muchas más formas de organizarse, cooperativas, hay muchas formas de organizarse, hay alternativas para implicar a la sociedad. También tenemos que conseguir mejor equilibrio entre diferentes formas de organización, entre el presente y el futuro, los humanos y la naturaleza. Tenemos que tener en cuenta que el diseño de nuestras instituciones sociales, políticas y económicas nos influye a nosotros, cambia quiénes somos. Y ese proceso por el que hemos estado pasando durante los últimos 40 años ha dado forma a nuestra sociedad, ha tenido un impacto negativo sobre nuestra sociedad. Tenemos el fundamentalismo del mercado, el neoliberalismo ha perdido este equilibrio tan importante. Quizás he hablado demasiado y he hablado con muchísima pasión por ser académico, pero bueno, esto es una guerra. Es una guerra. No es una guerra con pistolas, pero es una guerra de ideas. Pero las consecuencias son muy importantes, son muy graves. Y por eso yo digo, podemos ganar la batalla, la guerra, pero solo si entendemos la magnitud del ataque y la magnitud del peligro que todo eso representa para nuestra civilización. Muchísimas gracias. Thank you very much. Can you sit in the middle, please? Okay. Better, yeah. Well, thank you very much. Thank you very much, Mr. Stiglitz, for your presentation. We're happy to see there is some hope, at least at the end of the tunnel. Now it's time for questions and your answers, but we need the other person. That is Javier Larrañaga. He is the deputy or minister, we could say, of the government of Gipuzkoa, of taxes and finance. Javier Larrañaga, jauna, ongi etorri. Hango eserleko aneseri, mesedez. Han, mesedez, importaz pasaizu, bai, zenik hemen erlojua dukat. Bueno, dakizuenez, oraindik galderak egiteko aukera daukazue, eta eskertzen dizuegu benetan hainbat galdera egitea. 30 minutu dauzkago bakarri, baina, bueno, gero koktelean ere Stiglitz jaunari galdetzeko aukera izango dugu. Javier Larrañaga jauna, zer Stiglitz jaunari entzun diozu, eta nola labur bilduko zenuke edo ze ideia nagusiarekin gelditu zara bere hitzaldiari buruz? Eta noski, berari egindako lehenengo galdera zurea izango da. Bueno, lehenik eta behin eskarrik asko danoi, eskarrik asko etorri zaten danoi, eta nola ez, eskarrik asko Stiglitz jaunai. Bueno, ba, hemen ez da erraza, ez? Kasu honetan idea hau edanak pixkat sintetizatzen, ni bi gauzakin gehatu naiz lantzeko. Bat da desigualdaden inguruen, ezberdintasunan inguruen, eta bestie da demagogian inguruen. Orduan, bueno, ba hemen Stiglitz jaunak esan du, traduzio bat dauka? Ja. Yeah. Do you need any translation? I guess I can. Yeah. Okay. You don't know any Basque for the moment, right? bai, belarritakoa, zera, itzulpena behar du Stiglitz jaunak, beraz norbaitekea ekarri aldion itzulpena egiteko aurikularra. I don't know if we can continue in English or okay, yeah, maybe. You prefer to speak. Okay. Yeah. Okay. Because so I was saying that bueno, estaba diciendo, pero bueno, creo que preparado, sí. Yeah, the third one. Bai, igual así hitz egiten. Oui. The third one. Number three. Okay. Yeah. Good. Osondo. Bueno, ba, esaten hain itzen azan, bi puntutan ikuste dut, bueno, ba, mezu ez zeon bat desberdintasunan inguruen eta bestie demagogian inguruen.
Ezberdintasunean, Gipuzko, ba, zorionez maila honien gaude, indize ezberdinan arabera neurtzen bagea, ba, nordikotatik gertu gaude. Beraz, abia puntu bezala interesantia da, abia puntu bezala bentaja bat izan leike, baina munduko korrontetatik, ba, obviamente ez gaude aparte, bai? Eta gainea, ba, Stiglitz jaunak esan duen bezala, desberdintasunak geota efizienteo da, ez? Beraz, ezberdintasuna baldin bada baitare, ba, gure politikan ondorio eta guk eiten deunan ondorio, ba, gaurko egunien zier aukera izan deu, pixkat gure bizilue, gure modelue esplikatzeko, konpartitzeko, oso zentrauta balore kolaboratibotan, ba, oso zentrauta gizarte politikan, gizarte politika egiteko moduen, ba, hirugarren sektore baten apoiauta, hau da, kolaborazioko eskema importante baten. Kau, nire galderatako bat, galdera askotako bat, ba, ez originala eta ez inteligentie, baina bai, ba, preokupazio baten puntu bezala, da, Gipuzko bezalako edo Euskal Herri bezalako lurralde txiki baten korronte handi hauekin, ba, guk pixkat mai gainean jarritako politika hauek ze arrisku, ez, ikusten ditun, zerri behira honber genduke, zerri atento honber genduke, porque azkenengo partien esan du baitare, hau gerra badala, eta oso importantia dela atake hori ondo ulertzia. Beraz, gu bezalako lurralde txiki baten, horrelako mundu mailako movimentu baten, zerri behira egon berko genduke, gure politika hauek, ba, benetan efektibo izateko. Zerri atento egon berko genduke, gure politika hauei erasan leiken gauzatan. So I think Bueno, creo que hay dos cosas en las que me centraría. El peligro de las malas ideas que vienen de fuera. La gente te dirá, tienes que bajar los impuestos si queréis crecer, por ejemplo. Yo una vez pregunté al ministro de Finanzas en Suecia, ¿por qué Suecia había tenido tanto éxito? Y él me respondió, porque tenemos altos impuestos. Y él no quería decir que los impuestos era algo positivo, pero sí quería decir que tienes que poder ser capaz de ofrecer una buena educación, sanidad, infraestructuras, y para hacerlo necesitas recursos. Todo eso no viene gratis. Y entonces, si tú quieres conseguir todas estas cosas, las tienes que pagar, y la única manera de pagar es a través de los impuestos y la fiscalidad, etc. Eso es un mensaje muy importante, y tenemos que darnos cuenta de que los que nos dicen, venga, vamos a hacer una carrera hacia abajo para bajar los impuestos, eso no va a funcionar, porque al final todos nos vamos a quedar ahí abajo. La segunda cosa que diría, o segundo elemento, es que aquí en Gipuzkoa ustedes tienen muchas ventajas porque son pequeños, o es un territorio pequeño. Y una de las ventajas de ser pequeño es que podemos conseguir mayor grado de cohesión que en un país más grande. En un país muy grande como los Estados Unidos, con grandes con muchísima desigualdad, hay una mayor segregación económica cada vez mayor. Los ricos viven con los ricos, los pobres con los pobres, y no se conocen, con lo cual no hay ninguna base para una comprensión social entre los dos grupos, y eso da lugar a una sociedad muy dividida. Otra ventaja de ser pequeño es que en la economía global siempre va a haber cambios. Y China, por ejemplo, está subiendo por esa escalera de valor. Todo empezó con diferentes actividades muy intensas en mano de obra. Hoy en día está fabricando máquinas. Eso va a traer cambios y vamos a tener que adaptarnos a estos cambios. Pero
si tú eres pequeño, solo tienes que buscar unos cuantos nichos, unos cuantos lugares donde tú tienes fuerza, tú eres bueno, y eso te va a permitir adaptarte a este entorno en que cambia tanto. Bueno, usted ha estado hablando de las ventajas de ser pequeño. Una de las preguntas que tengo aquí tiene que ver con los nacionalismos, con lo que está ocurriendo en Cataluña. Y hay muchas personas aquí que creen que sería bueno, positivo, convertir aquí, que nos convirtiésemos en Estado. Y la pregunta es, ¿usted cree que el nacionalismo se puede comparar, es una ideología que se puede comparar con la igualdad? ¿Es un concepto que da lugar a la igualdad? Bueno, cuando miramos el nacionalismo de Trump, a veces le llamamos nativismo en vez de nacionalismo. Mira hacia adentro, con alto grado de ombliguismo, echar la culpa de los problemas a los demás y cerrar la mente, cerrar las puertas a los demás. Eso es un tipo de nacionalismo. Y luego hay otro tipo de nacionalismo que es mucho más moderado, por ejemplo, lo que podemos encontrar en Escocia, que hubo un debate muy importante acerca de la independencia de Escocia, pero a la hora de hablar de la independencia, a la vez estaban diciendo que querían ser un país más abierto, querían formar parte de Europa, querían invitar a cualquier persona de cualquier parte del mundo a venir a sus universidades y vivir en Escocia. O sea, no era cuestión de cerrar las puertas, cerrar las mentes, no. Ellos estaban intentando establecer una identidad escocesa y que buscaba la cultura escocesa. Hubo mucho debate. Y en el mismo momento, el Reino Unido estaba subiendo las cuotas, lo que costaba ir a la universidad. En Escocia las universidades hoy en día son gratuitas. ¿Pero es posible, es realista tener un pequeño estado en un mundo global? Yo creo que sí que es posible. ¿Funcionaría? Bueno, sí, yo creo que sí, pero siempre y cuando haya reglas globales que funcionen. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, en un mundo, bueno, un mundo antes de Trump, en nuestro mundo, estábamos intentando crear un mundo en el que la importancia de las fronteras era cada vez menor, con libre movimiento de personas, de mercancías. Entonces la pregunta era, ¿en este tipo de mundo podíamos tener pequeños grupos de personas que podían decidir sobre sus propios sistemas de educación, de sanidad? Pero a la vez eran grupos pequeños, pero también iban a ser parte, formar parte de una comunidad más grande. Y también no solo una comunidad, sino varias comunidades. Formar parte de Europa, formar parte de la comunidad mundial. Pero Trump ha socavado, ha minado esta concepción, esta noción, porque él dice que no quiere reglas globales. Entonces, yo creo que todo eso fue más posible hace 5 años. Y hoy en día es más cuestionable hoy en día, porque alguien tiene que hacer frente a los Estados Unidos, que es como un país que no quiere abordar el cambio climático, quiere establecer sus propias reglas comerciales, etcétera. Entonces, en un mundo en que tenemos un gran país y luego muchos pequeños países, pues este mundo no va a funcionar. Necesitamos entonces un elenco de instituciones políticas muy complejo. Entonces tenemos que pensar en los diferentes grados de autonomía y que diferentes niveles de coordinación. La Europa tiene ese principio de la subsidiariedad.
de descentralizar las competencias y los poderes. Y eso también debería ser verdad dentro de los países. El mismo principio debería ser respetado. Pero claro, tenemos que redefinir todos estos temas hoy en día en la era de Trump, y eso es algo que necesita muchísimo debate. Creo que tiene alguna otra pregunta. Bueno, subir impuestos y buscar nichos, con eso yo ya me he quedado suficiente. Para mí me parecen mensajes muy buenos. Yo con eso me quedo. Podría terminar aquí sin ningún problema. Hablando de demagogia, hablando de demagogia, sí vemos o sí tenemos el reto de acercar la sociedad y la política, es decir, ese mismo modelo colaborativo. Pues estamos también desarrollando una gobernanza colaborativa donde podamos crear, de hecho estamos creando espacios, estamos creando programas. Bueno, Etorkizuna Eraikiz también es un modelo de creación de futuro colaborativo. ¿Puede ser una vacuna o puede ser una vacuna, diría yo, para la demagogia, el tratar de acercar, es decir, eso que hoy en día es tan difícil, acercar sociedad y política, crear espacios, puede ser una vacuna, y hay países que están desarrollando cosas en ese sentido? Pues sí, yo creo que es una parte muy importante. No sé si se puede llamar una vacuna, pero yo creo que una de las fuentes del apoyo que se ha brindado a Trump fue esa sensación de impotencia, esa sensación de que muchas personas pensaban que sus voces no estaban siendo escuchadas, que no importaban a nadie. Yo he intentado ir a visitar diferentes partes del país, porque Nueva York es un poco una isla. Es una isla, de hecho, pero bueno, es una isla dentro del país también. Entonces yo he ido a Kentucky, a Carolina del Norte y otros estados, y una de las, ahí tenemos debates y hablamos con la gente y les decimos, pero a ver, no entendéis que Trump va a hacer que tu vida sea peor, que te va a quitar la sanidad, que es lo que ha hecho. No va a ofrecerte más trabajo, son promesas vacías, y la respuesta siempre es la misma. A nosotros nos da igual. Eso es lo que nos dicen. No esperamos ayuda por parte del gobierno, queremos que alguien nos escuche. Es lo único que queremos. Era un poco un grito de desesperación. Y yo creo que eso tiene que ver con la campaña política del 2016 y cómo fue realizada esa campaña. Trump fue muchas veces a Kentucky y estos lugares, los visitó muchísimas veces, y el hecho de que él fuera ahí ya fue una declaración. Él estaba diciendo a estas personas, vosotros me importáis. Hillary Clinton no visitó estos lugares, porque sus cálculos le decían, bueno, pues vas a perder esos estados sí o sí, entonces no hay que malgastar los recursos. Pero para estas personas el mensaje fue, pues no me importáis. Entonces el mensaje se iba extendiendo, y el mensaje fue que a ella, pues bueno, no le importaban mucho los trabajadores y que no iba a hacer nada por ellos. Y por eso, lo que usted ha dicho ahora, hablar con la sociedad, escuchar a la sociedad, tener mayor grado de participación, para mí es un tema crítico. Hemos estado hablando de la desigualdad durante más de una hora. ¿Usted qué cree o qué piensa de la renta de garantías de ingresos? ¿Apoya esa política? Yo creo que puede ser un puente muy importante, pero es un puente. Me parece a mí que nuestra sociedad tiene una responsabilidad de ofrecer a todo el mundo que quiere un trabajo, un empleo.
Y la idea de que puedes decir a alguien, bueno, no, no tienes que preocuparte, no hay ningún empleo, no vas a trabajar, pues vamos, te vamos a escribir un cheque, te vamos a dar una renta de garantía de ingresos. Eso no es una buena base para una sociedad. Y me parece a mí que no puede ser un sustituto. No puede ser un sustituto de esa obligación básica de la sociedad. ¿Y esa obligación cuál es? Crear una economía capaz de generar y crear suficientes empleos para todos los que quieren trabajar. Mis hijos me dicen que eso es un pensamiento muy anticuado. Sí, la cultura del esfuerzo, ¿no? Yo digo que el trabajo forma parte de la dignidad, está en la base de la dignidad, y ellos me dicen, no, yo puedo tener una vida digna sin trabajar, tranquilamente, que ellos tienen valores espirituales, pero a mí no me convencen. Yo todavía creo que el trabajo es muy importante. Y quizás en el futuro, pues bueno, vamos a tener que replantearnos esta idea, pero de momento yo creo que la RGI solo se debería ver como un puente, como una medida temporal. Y nuestra obligación primaria, principal, debería ser ofrecerles a esas personas trabajos. Hay otra pregunta aquí. Usted ya ha hablado de Mondragón y el movimiento de las corporaciones. Le preguntan. ¿Usted cree que es positivo el hecho de que los trabajadores sean también los propietarios de una empresa? Sí, yo creo que ese movimiento de las cooperativas, incluir a los trabajadores en los procesos de toma de decisiones, es muy positivo. Hace falta un conocimiento experto, por supuesto, siempre, pero ese proceso de toma de decisiones dentro de una cooperativa es un valor muy importante. Ha habido bastantes estudios que ha demostrado que las cooperativas son más capaces de tener, de conseguir estos planes a largo plazo. No solo están pensando en el siguiente trimestre, eso es lo que hacen la mayor parte de las empresas americanas. No, no están pensando en lo que va a pasar en los siguientes tres meses. No, las cooperativas están pensando en clave de largo plazo. Están haciendo inversiones también a largo plazo. Y en los Estados Unidos también hay muchos estudios acerca de cómo respondieron las cooperativas a la crisis del 2008. Muchas empresas despidieron a muchísimos trabajadores. No había ninguna lealtad en estas empresas. Trataron a estos trabajadores como pues cosas de usar y tirar. Bueno, gracias, ahora ya no os necesitamos y venga, iros a la calle. Las cooperativas no. Mantuvieron una situación mucho más estable. Y eso dio lugar a mayor capital humano. Entonces hay varios argumentos económicos a favor de las cooperativas. Y que hacen las cosas mejor en muchos campos de la organización económica. Le voy a dar un ejemplo. Una de las cooperativas, o las formas cooperativas, que es bastante común en los Estados Unidos, son un poco como los bancos cooperativos, las uniones de crédito. Y ellos no se portaron mal. Eran quizás los únicos ejemplos, esas cooperativas de crédito, los únicos ejemplos donde no se veían estos comportamientos tan negativos que vimos en casi todos los demás bancos, sobre todo los bancos de mayor envergadura. Yo vivo en una cooperativa, en una vivienda cooperativa. Son apartamentos cooperativos y mi editorial también es una cooperativa de editores. Cuando el propietario original quería jubilarse,
Él dijo, vale, pues ¿cómo vamos a dar continuidad a la empresa? Yo no quiero vender la empresa a alguien más, a alguien que solo quiere sacar beneficios. A mí me interesan mucho más las ideas. Me interesa mucho más en difundir las ideas, a publicar buenos autores, incluso cuando nadie lee sus libros. Entonces, él decidió convertir su empresa en una cooperativa. Entonces, ¿usted cree, ¿no?, en las cooperativas? Se ve. Otra pregunta es, ¿cómo podemos vivir con este miedo? Porque tenemos a alguien como Merkel, por ejemplo, o Macron, el presidente de Francia, cuando ellos toman estas decisiones que afectan a las empresas de aquí de Guipúzcoa. ¿Cómo podemos vivir con este miedo? Bueno, todo esto forma parte de la globalización. Lo que ocurre en un lugar del mundo afecta a las personas que viven en otro lugar del mundo. Es una de las razones por las cuales es importante tener estas reglas globales, reglas europeas también, reglas establecidas de forma colectiva entre todos para asegurarnos de que esos efectos vayan a ser positivos y que se limitan los efectos negativos. Y por eso necesitamos una normativa, necesitamos legislación para parar los efectos negativos. Usted ha hablado de la cooperación en la gobernanza y lo mismo puedo decir yo acerca de la Unión Europea. Yo creo que hay demasiado poder concentrado en algunos países, sobre todo en Alemania, hay mucho poder concentrado ahí y también en la gestión de la crisis europea, pues bueno, esa gestión fue un desastre. La perspectiva que adoptaron ellos, los mandatarios, no es una visión compartida por muchos economistas en el mundo. Ellos apostaron por la austeridad. Herbert Hoover, en los Estados Unidos, fue un expresidente en 1929. El presidente Hoover utilizó la austeridad para convertir la crisis de los mercados en la recesión, la gran recesión, con lo cual la austeridad tiene una larga tradición de fracaso. El FMI ha intentado utilizar la austeridad en Asia, también ha fracasado, y Alemania también intentó utilizar la austeridad en España y en Grecia y también fracasó. Y Alemania estaba utilizando en aquel entonces su poder económico para tener un impacto sobre las políticas económicas en otros países. En una manera poco democrática, diría yo. Y creo que la Unión Europea tiene que intentar reformularse para evitar otros abusos de poder en el futuro. Bueno, hablando de la reformulación de la Unión Europea, la siguiente pregunta, una pregunta planteada por alguien aquí en el público, versa sobre lo que está pasando en Italia. Tenemos un nuevo gobierno que está hablando acerca de salir de la zona euro. ¿Hay algo de populismo, algo de demagogia en esta propuesta o es una propuesta basada en la economía real? Yo he escrito un libro que se llama El Euro y en este libro yo argumento que la manera en que se construyó el euro hizo que fuera muy difícil conseguir una prosperidad compartida en toda la región, en toda Europa. Cuando ocurre, por ejemplo, algo malo, algo negativo en una zona de Europa, pues ya habíamos quitado estos mecanismos naturales de ajuste y tampoco estos mecanismos fueron sustituidos. La zona euro tiene la misma moneda en muchísimos estados muy distintos. En los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos también la misma moneda, pero también tenemos una política fiscal mucho más fuerte. También tenemos una unión bancaria común. Sin esta unión
de unión bancaria, pues habremos sufrido una crisis mucho peor de la crisis que sufrimos. También tenemos un seguro común de desempleo. Cuando California tiene una tasa de desempleo alta, ese estado es apoyado por todos los demás estados. Esas son algunas de las instituciones que necesita Europa si va a funcionar. Tampoco es tan difícil. Y incluso Alemania está de acuerdo con este principio de un seguro de depósitos común. Pero dicen, vale, estoy de acuerdo, pero ahora no. Pero yo creo que es algo urgente, porque sabemos que va a venir otra crisis, llegará, no sabemos si antes o después, pero llegará. Y si no tenemos estos mecanismos, alguien va a sufrir las consecuencias. Para volver a Italia, yo he pasado bastante tiempo en Italia y les puedo decir que en Italia hay una sensación de ser víctimas. Se sienten como víctimas en Italia, no tanto como en Grecia, pero sí hay esa sensación bastante fuerte de que la zona, bueno, la Unión Europea le ha impuesto muchas medidas de austeridad dentro del marco de no crecimiento. Eso es lo que le llaman, no el marco de crecimiento, sino el marco de no crecimiento, y eso tiene que cambiar. Yo creo que todo es cuestión de negociaciones, de negociación. Pero yo creo que tenemos una ventana de oportunidad para hacer esas negociaciones, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio. Y si hay suficientes países en Europa que también estén de acuerdo en cuanto a la necesidad de este cambio, entonces yo creo que vamos a poder aprovechar esta ventana de oportunidad para negociar con Italia. Y la posibilidad de que Italia saliera, pues es una amenaza importante. Quizás no salgan, porque también están diciendo que quizás una otra propuesta sería tener una doble moneda. Y eso, claro, infringe las reglas, pero bueno, ellos dicen, pues bueno, vamos a romper las reglas, pero Europa tampoco nos van a echar. ¿Usted está preocupado por los robots? Yo creo que los robots sí que van a suponer un reto en muchas industrias. Pero si nuestra sociedad implante las políticas fiscales correctas, quizás políticas diseñadas por robots, entonces yo creo que vamos a poder adaptarnos. Y hay dos razones por las que digo esto. Si nosotros hacemos o cobramos impuestos a las personas, pues quizás hacen una huelga, pero los robots no. La idea básica es que los robots se supone que tienen que incrementar la productividad y nos van a hacer todos más ricos. Y si somos más ricos, si cogemos parte de esta riqueza extra y la utilizamos bien, entonces esa prosperidad sería común y compartida. Pero la amenaza, el peligro, es que eso quizás no vaya a pasar. Y esto es cuestión otra vez de la política. ¿Cómo vamos a gestionar los robots? Aquí estamos hablando de la legislación y también programas del gobierno. Y uno de los problemas más importantes que España y otros países van a tener que, a los que tienen que enfrentarse, es el envejecimiento de la población. Y gran parte de este nuevo sector que va a salir, que va a emerger, no se puede realizar estas tareas. Los robots no pueden realizar estas tareas. Quizás podemos utilizar
los robots para hacer ciertas tareas y luego pagar más a las personas por ser profesores, por ser, por hacer otras profesiones. Entonces vamos a ir moviendo hacia una economía de servicios, vamos a apoyar I+D y conocimiento. Entonces, si cogemos los beneficios de esas actividades y redistribuimos todo ese dinero, entonces todos estaremos mejor, habrá un sitio para todos, incluso los robots. Por desgracia, no tenemos más tiempo, pero bueno, vamos a tener un cóctel, entonces le invito y quizás se pueden plantear a usted las preguntas que han quedado en el tintero. Muchas gracias. Stiglitz jaunari esan diodan moduan, orain cóctela daukazue, os invitamos a ir al cóctel donde por supuesto podremos seguir charlando. Le damos las gracias también a la Diputación de Guipúzcoa, al Colegio Vasco de Economistas por haber organizado estas charlas con las que hemos podido traer al Nobel de Economía. Thank you very much for sharing your knowledge with us and urrengo arte. Eskerrik asko zuei ere hemen izateagatik.